Parece humo, papá. Qué extraño. No es tiempo todavía de quemar el campo. Parecen federales. Qué raro. ¿Qué vendrán a buscar por aquí? ¿Quién sabe? Marcos, así me llama. Dígame, ¿dónde está Salas? Yo sé que usted o Vidal Tenorio lo esconde. ¿Esconder a Salas nosotros? No lo entiendo, señor. ¿Con qué no entiendes, eh? ¡Ey, cabo! ¡Copen y registren el rancho! Y al que trate de huir, quémelo. ¿Con qué no entiendes, eh? Confiesa, ¿cuándo piensan levantarse en armas en esta región? Le repito que no sé nada. Es la primera vez que oigo hablar de eso. ¿Me vas a decir que no sabes que una bola de pelados como tú se han levantado en armas contra el Supremo Gobierno? ¿Y que Salas ha regresado para encabezarlos como del año 6? Dime, ¿por qué ibas a huir? No, señor. Los hombres honrados y de bien no huyen. ¡Insolente! ¡Canalla! ¡Padre! ¡No! Thank you.
esa madre. ¿Te gusta? Naturalmente. Lástima que la chamaca esté muy verde todavía. Por aquí se asoma presto, licenciado. Déjeme probarla y luego le digo. ¡No! ¡Eso no! A ver, cabo, suba esas vías a los caballos. ¡No! ¡De mi hija, no te quiera! ¡De mi hija, no! Y ustedes no. Acaben de colgarnos a todos y de quemar el rancho. Tenemos que alcanzar a mirar a Sonorio antes de que la avisen. Véngase, licenciado. Puede haber para un jarocho de unos ojitos morochos y vivir en libertad. Una choza en el palmar a cantar enamorado, un machete refilado y un caballo a montar. Sale el sol, ya va saliendo, saliendo para alumbrar. Cada día queriendo a mi Julia más y más. Un amor sale a buscar, lo trae en el pensamiento. Como soy de Barlovento, lo encontré con mi cantar. Morenita me la llevé y no fue ningún velorio. Como soy vida al tenorio, mis rivales me encontré. Saliendo para alumbrar. Y yo cada día queriendo a mi Julia más y más. Ya empezó el mosquerío. Cuidado, que te vas a quemar. Más que me queme. Pues suelte, grandulón atrevido. Suelte, que ya no soy tuyo. Pues, ¿de quién es? Dígame para que lo mate. Dejó el tenorio. Ande, mátelo. ¿Con qué este pedacito de carne me ha robado a mi prieta? No lo vayas a despertar. Es igualito a ti. Mira. ¿A mí? Embustera. Es tu propio retrato. Afeado un poquito por mi mezcla. Vamos a cenar, anda. Te tengo una sorpresa que te vas a chupar los dedos. ¿De veras? ¿Que yo lo vea? ¡Venga la sorpresa! Ah, tiene buena facha. ¿Cómo que los hice yo? Pretenciosa. Bien, mi madre, que a los hombres se les conquista por la barriga. Traidora. En lugar de agradecer el elogio, lo tomas para insultarme. En castigo, pídame perdón o no le vuelvo a dar un beso. ¿Me perdona el viejito? Pero si eres más linda y más sabrosa que todos los platillos del mundo. ¿Qué te ha pasado, muchacho? ¿Quién te dio? Hay que curarlo. No puede ser, no hay tiempo. Podrá liberarse.
El capitán Cortázar con un estrechazo y 30 soldados vienen incendiándolo todo. ¡Huye, Vidal! ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo huele esto? Cállate, cállate. Después me dices. Vamos a curarte primero. Es que no puede ser. No hay tiempo. Están matando a todos. Yo soy el único que pudo escapar en esa foto. ¿Y el tío Marcos? Y a todos mis hermanos. Me mandó la luz al instante. Vienen por ti. ¿Por mí? ¿Por qué? Dicen que van a colgar a todos los que se sublevaron, este. Huye, Vidal. Me vienen siguiendo. Los pude aventajar en el barranco. Vete, que vienen a matarte. Yo no he hecho nada mal. Padre, mis hermanos tampoco. Hazme caso, Vidal. Vidal Tenorio no huye. ¿Y yo? ¿Y Joel? ¿Quieres que a ella la violen y que a tu hijo lo maltraten? Pero si es que... Juan tiene razón. Vámonos, Vidal. Hazlo por Joel. Date prisa, ya oigo los caballos. Apúrate, que no hay tiempo, Vidal. Está bien, vamos. Puedo ya. Deja. Si tú no vas, me quedo. Tiempo de ensillar. Espanta a los caballos. Vete por el atajo al barranco. Ahí te espero. Gracias, Juan. Presentado por Canal 22 y Fundación Televisa. Llevamos 10 años de esfuerzo, de entrega, ayudando a los niños. 10 años cumpliendo con México. Y está en sus manos que nosotros sigamos adelante, ahora por Chiapas y por Chihuahua. ¡Aplausos! Y seguimos cumpliendo. Llegamos a la meta. El amor de todo México se hace presente. La construcción de los GRIT en Chihuahua y en Chiapas es una realidad. Porque el corazón de todo México latió. Dos corazones más ya empezaron a latir. Teletón. Estaban quemando un pastizal y basura. El viento arreció y al poco tiempo fueron casi 300 hectáreas de bosque las que se incendiaron. Desgraciadamente... hoy perdimos a uno de nuestros compañeros. Antes de encenderlo, usa la cabeza. Comisión Nacional Forestal. Contigo es posible. Mónica Dion conoce la manera más original de llevarnos a conocer a los directores de cortometrajes que están atrayendo las miradas de las audiencias. No te pierdas este alucinante recorrido visual. En Corto y Queda. De lunes a viernes, 8:30 p.m. Estás viendo Galería de Cine Mexicano, presentado por Canal 22 y Fundación Televisa. Thank you.
no hay nada. ¡Vidal, con Julia! Pobrecita, mi viejita. Ahora sí ya lo perdió todo. Pobre no, muy rica. ¿Que no ves que todavía tengo mis dos tesoros? Son. ¡Abre, John, apúrale! ¡Sí, ya voy! ¿Qué pasa, Vidal? Los federales nos vienen siguiendo. ¡Jesús, pasen! ¡Pásale! Creo que ya caigo, cuñado. Sí, eso ha de ser. Ayer me dijeron en Tlacotalpan, cuando fui a entregar el pescado, que ha prendido por ahí una revolución muy fuerte. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Claro que no tiene que ver contigo, pero es que ha regresado a Salas Asociación para dirigir la pelea. Y han de creer que todos los que anduvieron con él cuando el año 6 están comprometidos de vuelta. Ahora recuerdo que esto fue lo que me dijo Juan. John, si no fuera por ella, ya verían quién es Vidal Tenorio. Pero como esos mandan, déjate de cavilar y descansa un rato. Te agradece, Chon, pero eso no puede ser. Me han dejado sin nada. Necesito pensar. Más descansado lo pensarás mejor. Por lo pronto se quedan aquí. Y más adelante ya veremos. Me voy, que hace tiempo debía estar en el río. Hasta luego. ¿Algo? Creí que dormía. No, no quiero que te preocupes. Todo saldrá bien, ya verás. Lo sé, viejita linda. Lo único que me apena es que pueda sufrir. No digas eso. Bésame. Julia.
Rosita, ¿cómo sufro? Por favor, mi hijita. Ya. Nadie nos defendió. Ni Vidal, a quien mandaste llamar. Y por él mataron a Juanillo. Apuro, mi hijita. Ya viste que lo buscaron toda la noche. ¿Y por qué se escondió? Porque huyó para no venir a defendernos. Ya no puedo. Me siento morir. No quiero, mamita. No quiero morir. Maldito. ¿Qué escándalo es este? Infame. Mire lo que he hecho conmigo. A callar, he dicho. Si no se aplaca la bolsa con la tropa. Vaya escándalo que han armado. ¿Y a usted qué tal le fue, licenciado? No me quedo. Pues yo casi le atino. Le falta muy poco para estar en sazón. Lo que le decía por aquí, esos muchachos son sus citas tempranas. Pero lo mejor de todo esto es que Vidal está al caer. Pero es posible. Y tan posible. Hoy mismo se lo voy a pedir la pena. ¿Ya lo alcanzó? No, todavía no. Pero por los informes que tengo, creo no equivocarme. Pues a ese paso se gana que lo hagan efectivo del ejército. Un auxiliar como esta hora. No creo. El supremo gobierno no sabe apreciar. Pero lo que sí le puedo afirmar es que ese Tenorio no se me escapa hoy. Tienes que irte. Mis muchachos te van a llevar a Dos Bocas, donde estarás seguro. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Chon? Me han dado el soplo de que el capitán Cortázar sabe que soy tu cuñado y barrunta de que puedas estar escondido aquí. Eso no puede ser. Tan es que están preparando la tropa que va a rodear esto para agarrarte. Si es así, hermano, no quieres ponerte por mi causa. Por mí no te preocupes, que bien conocido soy en el pueblo y nadie me hará nada. Está bien, voy a despertar a Julia. Julia se debe quedar aquí. No, Chon, yo voy con él. Julia, tu hermano tiene razón. El viaje es peligroso, después te mando. No, Vidal es mi hombre y lo que a él le pase me pasará a mí. Yo no me quejo. Tenías que ser de la familia, por caprichuda. ¿Qué pasa? Se están peleando. Nada, que estos se van. ¿Por qué? ¿Cuándo? Ahorita mismo deben irse. Anda, prepárale unos tacos, pero pronto, para que se lo lleven en el camino. Además, ya le avisé al tío Parra para que les dé todo lo que necesitan. ¡Ey, Chito! Dale tu lugar a mi cuñado y tú arrea por delante. Está bien, patrón. A Julia y al niño los cubren con la paja hasta pasar el pueblo. En ti confío. Tenga cuidado, patrón. Los soldados, que Dios los proteja. Y que el señor San Pedro de Amatrán los ampare. Hola, muchachos. ¿Dónde van? ¿A dónde hemos ido? ¿Al pueblo? Observe bien a estos, licenciado. Síganle. Lástima que no vaya ahí Vidal Tenorio, el licenciado. Usted sabe, yo no lo conozco. ¿Cómo que no lo conoce? Y yo que lo traigo a usted para que lo identifique. Pero usted tampoco lo conoce. ¿Yo que voy a conocerlo? Pero no le hace. Hoy se nos sirve tal y como se lo prometí, licenciado. Arranca el show, muchachos.
esto. Julia, Julia. Ahora sí ya no hay peligro. Ya puede salir. Acomódese, mi viejita. El susto que pasé cuando nos pararon. Pobrecita. Ahora está a dos bocas. Chito, apúrele. Quieto. Martino, ándele. Trabajar y vivir sin pena. Ahí luego te subo lo que haga falta. Gracias, tío Parra. Dios se lo pagará algún día. De nada, hijo, que para eso estamos. Aquí será tu hogar. Pues lo dijo Dios.
hasta ahora en todito el Papaloapan. Embustera, debías haberme hablado. Es que me gusta oírte cantar. Déjate de cuentos, que vamos a llegar tarde a la feria. Vamos, Joel, que a tu padre ya le anda por ver a las muchachas. Vamos a tener que cuidarlo mucho. Déjame, que me vas a descomponer. No seas malcriado. A usted no la descompone nadie, linda. La más linda de todas las mujeres. Venga. Y Rosita, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Qué te pasa, hija? Claro, mamá. Que ya llegó ese que es el más culpable de todo. Estás loca. Usted lo sabe bien. Si él nos hubiera ayudado, no hubiera pasado nada. Me odio. Me odio con toda mi alma. Es algo peor que eso. Me lo dices cada vez que él viene. No lo odio. Lo quieres. No, no, mamá. A ese cobarde. Sí, lo quieres. Acuérdate que es casada. Mamita. Y ahora se acabó. Tengo que hacer casada. Y a trabajar, que tenemos mucha gente. Quita tu ropa. Bien, A comer como un hombrecito. Es una perita en dulce. Es un portento. Y una vieja, ¿eh? ¿Qué quieren otra vez en esta casa? Comer. Dígale a la chamaca que nos sirva. A ver si dejen pasar nunca. Recuerde que está hablando con la autoridad. La autoridad. Bastante desgraciadas nos han hecho para que todavía me la vengas a sacar. Sepa que mi hija no tiene madera de querida. Ya lo sé, mujer. Lo pasado olvidado. Dígame, ¿quiénes son? No sé. ¿Con qué no sabe quiénes son, Todavía no se los he preguntado. ¿Quieren que lo haga? ¿Qué hay de comer ahora? Estás viendo Galería de Cine Mexicano, presentado por Canal 22 y Fundación Televisa. Millones de personas auxiliadas con tan solo 29 mil voluntarios. Y a la Cruz Roja, ¿quién le ayuda? Colecta Nacional 2006. ¿Quién mató a Jesús? ¿Dios? ¿Los pecados de la humanidad? ¿Los judíos? ¿Él mismo? El sospechoso final es Jesús mismo. Descubre la realidad misteriosa del dolor humano y las razones que llevaron a Jesús a morir en la cruz. En Misterios de la Biblia, hoy, 9 de la noche.
escuchando Galería de Cine Mexicano, presentado por Canal 22 y Fundación Televisa. Y él muy canalla no quiso, pero me asustó su interés por ti. Muchas gracias, doña Luz. Pero no hay por qué temer. Yo no hago más que trabajar. De seguro, como no me conocen, se fijaron en mí. Soy Julia. ¿Qué quieres decir? Ella no tiene la culpa de gustar a los hombres. Rosa, ¿y qué si fuera eso? A mí nadie me gusta más que tú. Lo sé muy bien, Julia. De todas maneras, muchas gracias, doña Luz. ¿No quiere que llevemos a Rosita al guapango? No, señor, yo ahí no voy. Déjala, Vidal. No te divertiría. Si quieren, yo les cuido al niño. De cualquier modo, está prevenido. Tú sabes lo que son los andantes. La que vimos en el restaurante. Por eso sí cambiaba hasta mi presidencia municipal. Yo no sé. No sé. Y ya ve doña Luz, nos puso los fierros malos. Un momento, joven. Gracias. Es posible que un inspector de policía se le pase un monumento como este. Esos no son de aquí. A ella nunca la habíamos visto. A su acompañante lo he visto seguido. Viene a vender fruta, maíz y una bola de cosas. Deben de vivir por aquí cerca. Pues como dice el inspector, esa es la frutita que yo apetezco.
Cántenme esas coplas. Entren, muchachos. Vidal. Recuerde que es autoridad. Razón de más para no dejarme. ¿A qué no se da cuenta que tenemos a la jarochada en contra y que casi todos vienen armados? ¡Ya se reconcilió! ¡Arriba el auditorio! Ya no las pagará todas juntas el pelado ese. Apenas si lo puedo creer, licenciado. Vaya potranquita que se nos escapó aquella noche. Sí. Pero ahora que conozco la potranca, esa no se me volverá a escapar. Ya verá en su carne quién soy. Y también de lo que soy capaz. Cuídate mucho, hijo. Y no olvides mis encargos. Los calzoncitos del niño y sus zapatitos, ¿eh? No se me olvidará nada, linda. En Amatlán hay de todo. Adiós, Joel. ¡Arre! ¡Arre! ¡Arre, güey! ¡Arre! ¡Arre, Bartino! A ver, Joel, despide a tu papá. ¡Adiós, papacito! ¡Adiós! ¡Arre, Bartino! ¡Arre! Ahora. Vamos, vamos, licenciado.
licenciado. Ahí tiene su potranca. ¡No! Viejita. Vamos.
viendo Galería de Cine Mexicano, presentado por Canal 22 y Fundación Televisa. Los actos más aterradores en contra de la humanidad han sido originados por prejuicios, racismo y discriminación. La intolerancia destruye los valores humanos y atenta contra la dignidad y el derecho de otros. Aprendamos de nuestras diferencias y mostremos respeto, porque tú mismo también eres los demás. CICR, Comité Internacional de la Cruz Roja. No sé cómo empezar. Siempre quise decírtelo. Sé que dejé pasar mucho tiempo. Más de 50 años. Lupita, te amo. Declarar es sano, pero hacerlo a tiempo es mejor. Presenta tu declaración anual por internet, 30 de abril, fecha límite para personas físicas. Ninguna de las dos supo lo que hacía. Se conocieron, confiaron una en la otra, se acompañaron por algún tiempo hasta que su amistad complicó sus vidas y las volvió acérrimas enemigas. No dejaré que nada le pase a esta niña. ¿Cuál es la diferencia? ¿Porque mi piel es oscura piensan que pueden hablarme así? ¡Maldita mestiza que está en el hospicio! ¿Cómo te atreves a cuestionarme así? En Cinema 22, Cotton Mary, hoy, al terminar Misterios de la Biblia. Estás viendo Galería de Cine Mexicano, presentado por Canal 22 y Fundación Televisa. Ya llegamos. ¡Julia! ¡Mi viejita! ¡Eh, Fidel! ¿Qué pasa? John, ven a ayudarme. Me los han matado a los dos. Verán quién es Vidal Tenorio. Sí, ahora verán. Ve con cuidado. Por tu casa ronda desde temprano uno de los que mataron a tu mujer y a tu hijo. Gracias, tío.
El licenciado. ¿Dónde estuvo? ¿Dónde está? Dime. Háblame. Me esperan. En la plaza. Esta noche. ¿En dónde? Sí. Frente al puesto de... No se preocupe, licenciado. Dos días carne de copilote. Por eso le mandé a Germán. Es que ya debería haber regresado. Habrá llegado tarde el otro. Lástima de Potranca. Pero cómo se fue usted a cegar. Copilote. Por ello, Diego. Mira, ahí viene Germán. No es Germán, es Tenorio. ¡Cómo me he pillado! ¡Volveré por el resto! ¡Ya venimos! ¡Hay que cantarlo, creo que le digo!
la trenza. Ya viene el arte de Vidal. Dicen que el licenciado Valdivia está escondido en el panteón. Ese déjamelo a mí. Tú quédate aquí para evitar el saqueo. ¡Arriba, Vidal Tenorio! Thank you.
favor, ten piedad, Vidal. ¿La tuvo usted alguna vez? ¡No! ¡No!